Bueno, continuamos con la información y en esta oportunidad, en el tema de la entrevista, hablamos de ese golpe a las estructuras de trata de personas. Hablamos de una estructura transnacional que pasaba por Guatemala, definitivamente una cantidad de extranjeros rumbo a Estados Unidos. Vea los detalles. Durante un operativo denominado Mesoamérica, autoridades allanaron 6 inmuebles, uno en Jutiapa y 5 más en San Marcos. Estas acciones van dirigidas a la desarticulación de una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de personas provenientes de Pakistán, Afganistán, India, Nepal y Bangladesh. Durante el operativo fueron capturadas 9 personas, sindicadas de los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita. Las órdenes fueron giradas el 31 de agosto del presente año. Durante junio de 2016, la Unidad Especial de Investigación, en forma simultánea con autoridades de Panamá, Costa Rica, Honduras y El Salvador, ejecutaron el operativo táctico policial denominado Operación Mesoamérica, capturando a 10 personas miembros de la estructura criminal denominada Leo Paza Pereira. Durante el desarrollo de la investigación en esta segunda fase, se individualiza a personas quienes eran utilizadas para el envío y cobro de remesas producto de sus actividades ilícitas. Con dicho propósito, fueron utilizadas entidades bancarias, registrando transferencias provenientes de Reino Unido, Grecia, Bolivia, Portugal, Perú, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México, Grecia, Australia, Qatar, Estados Unidos y Pakistán. Este grupo delictivo estaría conformado por al menos 25 integrantes, quienes cobraban entre 20 a 25 mil dólares americanos para el traslado de estas personas hacia los Estados Unidos. Para el ingreso de los migrantes al territorio guatemalteco, se han utilizado pasos ciegos ubicados en la frontera de San Cristóbal, Atezcatempa, Jutiapa. Poseen hoteles, casas de seguridad o bodegas donde albergan y alimentan a los migrantes ubicadas en Jutiapa, Ciudad Capital y San Marcos. Bueno, y para abordar este tema tan interesante, definitivamente tan profundo y preocupante a la vez por la seguridad de estas personas quienes son trasladadas desde Sudamérica, Centroamérica, hacia el país del norte, Estados Unidos, con ese sueño definitivamente de tener otra vida, pero lamentablemente caen en manos de estructuras criminales y son pues ya víctimas prácticamente de la trata de personas transnacional. Hoy está conmigo el licenciado Julio Rivera Clavería, analista en seguridad y justicia. Licenciado, nuevamente la trata de personas, pero ahora estamos viendo que ha ido mutando de alguna manera, que se ha ido engendrando cierta estructura que ya no ve pues límites en la trata de personas. Ahora están manejando cantidades pues exorbitantes de plata, definitivamente para poder trasladar a personas del continente asiático, principalmente hacia el país del norte. Vea, en primer lugar, déjeme decirle que el tráfico de personas ha existido durante toda la historia del mundo y que efectivamente no es nada nuevo. Lo que sucede es que efectivamente hoy eso se ha incrementado de manera exponencial. En este caso está funcionando en Guatemala una oficina norteamericana que se denomina ICE, que significa, es una oficina de migración y aduanas. Ellos hacen parte de la investigación en el mundo conjuntamente con la Policía Nacional Civil en Guatemala y han determinado que efectivamente esta estructura que funciona de manera transnacional opera también por el país. Es decir, al final todos tienen que caer en Guatemala por la vía terrestre o marítima para poder llegar a México y de México a Estados Unidos. Lo que pasa es que es una estructura criminal que produce muchísimo dinero. Es de las después del trasiego de armamento, después del narcotráfico, es esta la que más dinero produce al crimen organizado. Por eso es que usted ve que toda el área de San Marcos, el área de Huehuetenango y la Boca Costa de Quetzaltenango son utilizadas para el tráfico de migrantes, que al final también puede caer en la trata de personas como servidoras sexuales o como esclavas laborales, etcétera. Por tanto, es un tema bien complejo y muy difícil, que hasta ahora se le está poniendo la atención debida
La policía ha hecho su esfuerzo y creo que es aplaudible. Ahora bien, licenciado, cuando hablamos de esta estructura que poco a poco fue creciendo de alguna manera bastante pues, rápido, ahora estamos hablando de que manejan de 25 mil a 30 mil dólares por trasladar a personas de ese continente hacia Estados Unidos y que Guatemala sigue haciendo ese paso definitivamente vulnerable en las fronteras y que ahora estamos hablando de personas que no solo son vinculadas al narcotráfico, crimen organizado, sino también a servidoras sexuales, como usted indicaba, en fronteras como México. Lo que sucede es que estas estructuras criminales van mutando. Es decir, en algún momento se dedican, por ejemplo, al narcotráfico, a brindar seguridad al narcotráfico. En otro momento pueden estar secuestrando personas, en otro momento se dedican a la trata de personas o al tráfico de migrantes. Pero existe una interrelación entre todos ellos porque tienen las mismas rutas. Y hay que recordar algo que es bien importante, Axel, y es que Guatemala tiene sus fronteras sumamente porosas. Es necesario invertir mucho dinero en materia de seguridad para poder ir blindando el país. Hoy tenemos también el problema de que las maras salvadoreñas están inmigrando masivamente a Guatemala y igualmente los hondureños porque allá están siendo combatidos fuertemente. Pero todo esto tiene que ser parte de una planificación de corto, mediano y largo plazo que permita no solo blindar las fronteras, sino que efectivamente los guatemaltecos no suframos los embates de esas estructuras que en Guatemala se han asentado y que tienen nexos internacionales. Ahora, hablando de las personas, por ejemplo, hoy fueron capturadas 10. En las edades están entre los 20 a los 30 años, definitivamente. Se vuelve a filtrar personas, adolescentes, personas jóvenes, definitivamente al servicio de estas estructuras y que viven muy bien. Hablamos de lujos, hablamos de casas, residencias muy lujosas, vehículos, dinero, vestimenta y una serie de comodidades que definitivamente solo esta clase de estructuras y esta clase de ilícito le puede brindar. Lo que sucede es que efectivamente, aquí sí se da aquel dicho de que el crimen paga, porque lo que sucede es que efectivamente los niveles económicos en Guatemala son muy, muy pobres y aquí la posibilidad de ganar dinero fácil está a la mano. Por lo tanto, muchos jóvenes han caído en la trampa y se dedican a todo tipo de actividad ilegal, especialmente en el área área fronteriza con México o con El Salvador o con Honduras, en donde existe un intercambio criminal sumamente alto. Y por eso es que yo le decía la importancia de blindar las fronteras. El ejército tiene que jugar un papel importante en el cuidado de las fronteras, pero eso implica aportes económicos para la compra de tecnología que nos permitan tener el control en todas esas áreas. Pero esto no va, los jóvenes no van a dejar de involucrarse en este tipo de actividad si no hay oportunidades de otra forma. Oportunidades en trabajo, oportunidades ¿educación? En educación y oportunidades que en general que les puedan solucionar sus problemas y las necesidades. Y las sus necesidades. Ahora bien, cuando hablamos de la importancia que existe entre intercambiar información entre países, sabemos que ya toda Centroamérica, Suramérica y Estados Unidos pues está trasladando información entre las mismas instituciones de la policía. Lo hablamos, los fuertes golpes que se han dado al narcotráfico, también al crimen organizado por parte de la misma alianza entre las agencias estadounidenses y guatemaltecas, y ahora pues prácticamente esta nueva fusión de la trata de personas transnacional. Es importante mantener esa misma relación y poderla abarcar más. El mundo cambió. El siglo XXI ya no tiene nada que ver con el siglo XX. En materia policial y en materia legal, tiene que haber un intercambio de información real, en tiempo real, porque de otra manera los delincuentes pueden escapar muy fácilmente, porque las comunicaciones, la informática, la internet permiten que esto suceda. Por lo tanto, hoy el intercambio de información es vital en tiempo real, la coordinación interinstitucional al interno de los países y con otras agencias en el área regional, en el hemisferio y en el mundo. Eso hace que se pueda combatir con mayor fortaleza, con mayor fluidez en las estructuras criminales. Recuerde algo que es importantísimo. Ellos manejan grandes cantidades de dinero que les permiten ir un paso adelante. Por lo tanto, la policía tiene que hacer un doble esfuerzo para poderlos
contener en el momento correcto y adecuado. Ahora, licenciado, ya para ir finalizando, conclusiones en relación al trabajo que se está haciendo en Guatemala y a lo que se viene, por supuesto, en relación a poder darle golpes a estas estructuras y que definitivamente no se vulnere nuestras fronteras. Lo primero es que efectivamente tenemos que blindar toda el área fronteriza. Eso es una necesidad inevitable. El ejército ahí juega un papel determinante e importante. Hay que invertir dinero en materia de seguridad. En segundo lugar, fortalecer la policía con recursos, pero también mantener la coordinación a nivel regional, a nivel hemisférico y a nivel mundial. Es vital. Y en tercer lugar, la profesionalización de la policía para que efectivamente tenga en materias específicas como trata de personas, tráfico de migrantes, los recursos necesarios para poderlos combatir fuertemente. Este es un delito que afecta especialmente mujeres, jóvenes y niños. Definitivamente. Bueno, licenciado Clavería, gracias por haber estado con nosotros, como siempre, analizando este tema. Definitivamente hablamos de 10 capturas, siguen en desarrollo muchos allanamientos, siguen pues también los operativos por varias estructuras que se dedican a esta clase de situaciones, a esta clase de trata de personas, y que ahora pues prácticamente Guatemala cada vez más queda en evidencia que sigue siendo el paso para las estructuras fácil para poder trasladar personas, tráfico de armas y también drogas a través de la vía aérea, marítima y también por tierra. Claudia Edulí, vamos con ustedes.